Continuamos con N Meridiano y tal como había prometido el amigo Edmundo Ledesma, tenemos una interesante entrevista porque el mundo es diverso y evidentemente que queremos ofrecerle esta información para que usted la vaya poniendo en agenda. Tenemos con nosotros a un hombre del mundo de la cooperativa y de los libros, el profesor Agner Villavicencio. Y él viene a compartir con nosotros una información sobre una importante feria que se va a celebrar en el país a propósito de lo que refiere al libro y el cooperativismo. Entonces me gustaría que usted nos diga el nombre de la feria, cuándo va a suceder, qué tipo de libros se van a presentar, etc. Bueno, gracias por permitirnos llevar esta información a su valioso público. Este evento será la Feria Dominicana del Libro Cooperativo. Tenemos varias semanas, meses, reuniéndonos, programando este evento cooperativo y se va a realizar en el auditorio del Club del Ministerio de Obras Públicas. Ahí va a ser la actividad, es de prácticamente del Movimiento Cooperativo Dominicano, que vamos a tener el apoyo de las cooperativas hermanas y de lo que son los organismos de integración del movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo tiene sus organismos de integración, hay varios niveles, las cooperativas son primer nivel, ya lo que son las federaciones son del segundo nivel y las confederaciones son un tercer nivel. Vamos a tener el apoyo y queremos que los cooperativistas, todos de nuestro país asistan a esta actividad. Ya hicimos una rueda de prensa el pasado día 14, donde nos apoyaron los medios de comunicación, ya en más de 20 medios de comunicación esto ha sido publicado. Entonces, creemos que será un gran evento. Y la importancia de esta actividad está en que en el movimiento cooperativo la regla de oro es la educación. Entonces los libros son didácticos, sirven para ser usados en lo que es el comité de educación de las cooperativas. Todas las cooperativas tienen un comité de educación que lo preside el vicepresidente del Consejo de Administración. Entonces hay muchas actividades educativas que hay que dar a las cooperativas para su enriquecimiento. Por ejemplo, tenemos unos cursos que se llama la carrera dirigencial. Un cooperativista no puede ser un buen dirigente si no ha pasado por esos cursos, por esa formación. Regularmente nosotros los vamos acumulando su índice académico, su participación en eventos educativos. Y entonces cuando estamos en lo que son las asambleas de las cooperativas, pues se presentan y uno registra y chequea si esta persona, este socio de la cooperativa, está preparado y puede dirigir la cooperativa. Indudablemente que en la República Dominicana el movimiento cooperativo tiene un impacto muy importante. Hay, por ejemplo, la cooperativa de los maestros y entonces en las diversas instituciones, dependencias públicas y privadas, hay cooperativas muy importantes. ¿Esta es la primera feria que se va a hacer del libro cooperativo? Sí, yo creo que se han hecho eventos en otra oportunidad, pero no estoy bien edificado sobre eso. Pero esta es la primera feria del libro cooperativo que se va a hacer en la República Dominicana. Creo que la primera. No sé, vi una información de un amigo del grupo, que se llama José Joaquín Rosario, que está en la gerencia de la CONACO, que es el Consejo Nacional de Cooperativas, que dice, él fue mucho tiempo, yo también fui mucho tiempo, del IDECOP, él fue asistente presidente administrador, yo trabajaba en la parte de comunicación, como asistente de comunicación, yo soy periodista, y creo que él vi un mensaje que él decía que una vez se realizaron algunas actividades así, pero yo no estaba presente, aunque tengo como 40 años en el movimiento cooperativo, no recuerdo que yo haya participado
en algún evento de esta misma naturaleza. Porque quiere decir que hay unas evidencias remotas y que esta feria tiene sí. un carácter que ustedes sí. la han promovido para que la gente se informe. Exacto. Una pregunta, ¿esta feria está dedicada para el país o para la gente de Santo Domingo? Sí, nosotros la tenemos dedicada para el país y precisamente en estos días vamos a viajar al Cibao, porque allá tenemos algunos compañeros, algunos dirigentes que han producido libros, y lo vamos a reunir allá con un grupo también de escritores. Por ejemplo, está La Vega Real, que es una cooperativa muy poderosa. Yanio Concepción ha escrito libros y tenemos unos buenos contactos en estos días con él. Y entonces allá nos vamos a reunir, vamos a hacer la reunión en La Vega y vamos a los contactos que tenemos con nosotros. Yo soy facilitador, entonces nosotros tenemos muchos facilitadores que viven viajando a las distintas cooperativas. Entonces los conocemos todos. Yo, por ejemplo, yo trabajé mientras trabajaba en LIDECO, pues tenía que acompañar al presidente administrador a todas las asambleas de todas las cooperativas del país. Yo recorrí todas las cooperativas del país en esa actividad. Entonces conozco, tengo los nombres y conozco las cooperativas y su función que hacen en las distintas comunidades. Las cooperativas son banquitos de los pueblos pobres. No, y cada vez se hacen más poderosas. Exacto, exacto. Porque evidentemente los resultados están ahí, ha sido un mecanismo de la gente acceder al capital. Exacto. Pero por su opinión, esta decisión de presentar la feria como tal, ¿es una iniciativa de la gente que activa en las diferentes cooperativas como escritores, o es producto del movimiento cooperativo que dice vamos a presentar los textos? Sí, bueno, a excepción de Isael Pérez. Sí, que es un conocido editor de libros. Conocido editor, sí. Nosotros todos somos cooperativistas. Yo soy de la cooperativa empresarial, que tengo más de 25 años en ella. He sido dirigente de la cooperativa empresarial. Y lo demás, ahí está, creo que es gerente general de la cooperativa de Herrera, Jorge Eligio Pérez Méndez. Está este muchacho Claudio Ramírez, que es de las cooperativas de obras públicas. Está a quien se le dedica, Bernardino Ortiz, que es una gloria del cooperativismo, fundador de la cooperativa de Herrera, trabajó con las cooperativas de Mano Guayabo, se formó con los padres de Calvoros en el Canadá. Y entonces con esa formación cooperativista que él tuvo en el Canadá, pues viajó por el mundo, los cinco continentes del mundo, él lo ha visitado en esos trabajos cooperativismo y aquí ha estado dirigiendo los organismos de integración también del movimiento cooperativo. Entonces a él está dedicado, y es decir, casi todo lo que estamos ahí, casi no todo lo que estamos ahí somos cooperativistas. Pero en gran medida es un movimiento de ustedes, la gente que escribe, que participa en la cooperativa, pero de hecho están también sus dirigencias comprometidas a nivel nacional. Nosotros estamos haciendo contacto, claro está. Ya el hecho de que la cooperativa de el Ministerio de la República nos está apoyando y nos permite allá, nos reunimos todos los lunes a las 3 de la tarde. La misma cooperativa de Herrera, mi cooperativa empresarial, estuve a antier por allá también y me dijo que sí, que no hay problema. Que ¿y la COPNAMA? Las COPNAMA, bueno, las COPNAMA, nuestro contacto será con Bernardino, que fue el dirigente de esa cooperativa y ayudó en su formación. Yo recuerdo cuando se formó las COPNAMA, que tenían, estaban en la feria, después ya se reunían en un organismo de integración, pero con la CONAMA sí estará en el apoyo de este evento. ¿Qué tan grande es la publicación de estos libros, de estos textos sobre el cooperativismo en la República Dominicana? Bueno, ahora mismo, y esa es un poquito la preocupación nuestra, nosotros tenemos ya una lista de unos 15 escritores cooperativistas, donde ellos han escrito, muchos de ellos, 3, 4, 5 libros, y estamos haciendo contacto. Según nos vamos desarrollando la actividad, uno va encontrando nuevos libros cooperativos, porque, por ejemplo, cuando estamos en la rueda de prensa en Herrera, me dice Claudio, pero ven acá, pero ven a ver, aquí hay dos libros cooperativos. Entonces ya estamos haciendo contacto con esa persona, que uno de los escritores de eso fue mi profesor, Teófilo Barreiro, que no sé cómo estaría, quizá estaría ligado al cooperativismo por la cooperativa de la UMPO. Yo traje para la UMPO mucho tiempo,
Él fue mi profesor en la UMPO y quizá por ahí él conocía algo de cooperativa, pero ahí está Teófilo Barrero también como escritor del movimiento cooperativo. Y los pueblos del sur, ¿qué integración tiene? ¿Qué participación habría? Bueno, tenemos poco tiempo trabajando esto y, por ejemplo, Pérez Méndez es del sur, ¿verdad? Entonces por ahí tenemos a Rafael Méndez, que fue presidente administrador del INECO, fundador del Colegio de Periodistas, diputado. Él tiene varios libros, él es también parte de nuestro equipo de trabajo, fue mi amigo, es mi amigo hace muchos años, como 40 años que estamos relacionados. Y también en el sur tenemos esas personas, tendríamos mucho más. Muy bien. Entonces, don Aner Villavicencio, repítanos la fecha y el lugar para que estén convocados los televidentes de este espacio. La fecha será el 24 de noviembre hasta el día 27, son 4 días que durará la actividad. Tendría un horario de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y será en el club, en el auditorio del club del Ministerio de Obras Públicas. Estás ahí cerca del estadio y al lado de la Escuela Perito, entre las Peritos y el Ministerio. Ahí está la cooperativa del Ministerio y al lado está el auditorio y el club del personal allá. Bueno, señor Villavicencio, muchas gracias por este tipo de información. Como hay tiempo suficiente en todo lo que es el trayecto hasta el 24 de noviembre, estamos abiertos para recibir su información, sus detalles, y le deseamos éxito. Gracias a usted, gracias a ustedes. Entonces, después de este diálogo, nos vamos a una pausa y en un momento volvemos con ustedes en el Meridiano.